got a truck in a farmer's field. No trespass. Hola amigos, Trabaja 500 llega nuevamente a Ensenada y hoy me encuentro con uno de los corredores en la categoría Trophy Truck, Gustavo Vildós. Hola, aló Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Hotel Coral y Marina. Y sabemos que Vildósola Racing ha hecho historia. Ha sido el primer equipo mexicano que gana una carrera de Score y tú ganando la Baja 1000 en los 2010. Cuéntanos un poquito de esto. Claro que sí. En el 2010 tuvimos la fortuna de ser el primer equipo mexicano de ganar una Baja 1000 en absoluto. O sea, hay 27 diferentes categorías en una Baja 1000, ¿verdad? O en una carrera. Pero nunca había habido un mexicano que le ganara a todos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, en 43 años, nosotros ganamos la edición número 43 de la Baja 1000. Este año se corre la 45. Pero en la 43, pues, tuvimos la suerte de ganarles a todos los mexicanos y a todos los gringos y a todo el mundo y posicionarnos como el primer equipo en lograrlo. Un orgullo mexicano. Ahora sí que a todos nos dio muchísimo gusto verte ganar. Y bueno, sabemos que por ahí traes juguete nuevo, le has hecho unos cambios a tu Trophy. ¿Qué pasa? Sí, el año pasado, en 2011, corrimos 5 carreras. Llevo 5 años corriendo Trophy, nunca habíamos corrido tantas y íbamos ganando en 4 de 5. O sea, el 80% de las carreras que llevábamos íbamos de líderes y ni una la convertimos en una victoria. Y por problemas mecánicos que tuvimos, el año pasado nuestro Trophy cumplió 11 años. Entonces, ya con este Trophy nuevo tomamos la decisión de, pues, vamos a una generación nueva de Trophy, vamos a hacer unos cambios, ¿verdad?, para adaptarlo a las bajas de ahorita y son más técnicas, son más difíciles y este Trophy está hecho para eso. Entonces estamos extremadamente emocionados de estrenarlo en la Baja 500 este año. Sea perfecto, entonces esta va a ser la prueba. Esta va a ser la prueba de fuego. Esperamos que te vaya muy bien y sabemos que sales en la posición 22, casi un poquito lo que es el medio del grupo, ¿no? Tenemos muchos corredores este año en la Trophy Truck. ¿Lo consideras una ventaja, desventaja o...? Mira, sí es un poco desventaja salir atrás. En el 2010, en esta carrera, salimos en número 28 y llegamos en segundo lugar físico y absoluto. Entonces, sí se puede lograr. En el 2010 tuvimos un par de problemitas, pero mira, lo que todos esperamos es una carrera limpia, lo que todos esperamos es una carrera pues con éxito, ¿verdad? Pero si podemos hacer nuestra tarea, ¿verdad?, a salir a lo que venimos, no haremos tener problemas en el primer trofeo y llegar a la meta mañana. Perfecto. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha tratado la gente aquí en Ensenada? En Ensenada siempre al equipo Vildósola y a mí en lo personal nos tratan como reyes, nos consienten muchísimo. Pues obviamente hay una afición muy grande aquí en Ensenada y en todo Baja California, y incluyendo Baja California Sur por las carreras. Y pues la verdad siempre es un honor venir a Ensenada, me encanta Ensenada, digo, qué mejor clima que esto, ¿verdad? Obviamente, siendo de Mexicali, lo sé, ¿verdad? Está ahorita como a 120 grados en Mexicali, entonces nos gusta muchísimo, nos trata la gente de lujo, como reyes, no podemos pedir absolutamente nada más. Ay, pues qué bueno que te estás pasando muy bien, que te trate la gente bien. Y otra cosa, bueno, sabemos que de tus actividades favoritas aquí en Ensenada, pues son las carreras off-road. Claro. ¿Alguna otra cosa que te guste aquí en el puerto? Mira, Ensenada siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Mi boda civil fue aquí en Ensenada y pues obviamente somos, siendo de Baja California, somos fans del vino, la ruta del vino, y obviamente si cuando vengan a Ensenada, el mejor hotel es el Coral y Marina, entonces estamos extremadamente orgullosos de estar aquí. Ay, muchísimas gracias. Y por último, un mensaje que nos puedas dar, pues, a toda la gente que está viendo este video, para invitarlos a que conozcan Ensenada y, bueno, que la experimenten, ¿no? Sí, y como dices tú, no nada más en las carreras, vienen las carreras 2 veces al año en Ensenada, pero hay muchas actividades, está la vendimia en agosto, o sea, hay muchas actividades en Ensenada, tienen el puerto bien bonito, tienen mar, tienen un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, venir a Ensenada es algo que a mí, a mi familia, a todos nos encanta, y pues invitarlos, ¿verdad?, que vengan, disfruten como lo hacemos nosotros. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, esperamos que sigas disfrutando Ensenada y, pues claro, te acuerdas en Marina. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Somebody truck in a farmer's